Espacio de los realizadores. Bienvenidos a Lumière, el espacio de los realizadores. Para este programa es de nuevo un honor presentar a otro de los grandes compositores del mundo de los últimos 50 años. Nos referimos al músico italiano Ennio Morricone, nacido en Roma, Italia, el 10 de noviembre de 1928. Con 80 años de edad y activo, es uno de los compositores más prolíficos de la historia, con más de 500 composiciones musicales para cine. Morricone ha recibido todos los reconocimientos que un músico para cine pueda lograr. Sus composiciones neoclásicas o influidas por Phil Glass están instaladas para siempre en la cultura mundial. Iniciemos esta retrospectiva con su música hecha en 1966 para la película de su condiscípulo de colegio en Roma, Sergio Leone, director de una de las películas míticas de Western, El bueno, el malo y el feo. Veamos su banda sonora. Terminar, veremos la interpretación que hizo nuestra oboísta Patricia Mateos del Gabriel's Oboe de Ennio Morricone para el documental El claustro de San Agustín en el año de 1997 del realizador de este programa Iván Francisco Javier Rodríguez López. Documental que busca la sinergia que este espacio transmite, construido sobre el cercado de UNSA,
uno de los cimientos centros sociopolíticos de la cultura huesca, el cual tuvo que darle paso al claustro de San Agustín hace más de 4 siglos. El claustro de San Agustín, también construido por el mundo indígena, es uno de los espacios místicos de Tunja. La energía que este espacio transmite va de lo místico, las piedras colocadas por los indígenas que son cimiento del claustro, hasta lo occidentalmente transmitido, la biblioteca Patiño Rosselli. Espacio de los realizadores.